Muy buenos días, niños. Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, ya estamos terminando una semana más de trabajo, una semana más de evaluación. Ya con el día de hoy, pues ya llevan 4 exámenes con el día de hoy que han realizado. De verdad espero y hayan obtenido los resultados que cada uno de ustedes esperan. Recuerden que todavía nos faltan conmigo 2 exámenes más. Terminamos el día 29 conmigo y pues bueno, tienen ahorita el fin de semana para seguir repasando para los exámenes de la siguiente semana. Y pues ya, otra semanita más que terminamos y pues ahora sí que recuerden que aunque no estuvimos haciendo actividades estos días, estuvimos analizando con detenimiento los temas que les abordé a lo largo de estos días. Recuerden que es muy importante que los hayan analizado, que los hayan entendido, que si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, te unas a la sesión de hoy viernes a Zoom. Recuerda que es a las 7 de la noche para que yo pueda disiparte cualquier duda, pregunta o sugerencia que tú tengas. Porque después que veamos estos temas, vamos a empezar otra vez con las actividades. Y pues bueno, ya es un bloque nuevo de evaluación. Si el bloque pasado estuvimos fallando en algo, recuerden que hay que echarle las doble de ganas para poder salir mejor de lo que salimos, y si salimos excelente, mantenernos. Eso es lo ideal, ¿no? El objetivo. Bueno, el día de hoy en la clase de matemáticas vamos como que a retroalimentar, o vamos a acordarnos qué es lo que estuvimos trabajando toda esta semana, de qué estuvimos hablando. Y pues bueno, estuvimos hablando más que nada de los números enteros. Sí, decíamos, o en este caso cuando hablábamos acerca de este tema, pudimos saber cuáles son aquellos números a los que nosotros consideramos como enteros o que van dentro de la clasificación de números enteros. Dice que son aquellos que no tienen parte decimal y que los estructuran lo que son los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Que son los que nosotros comúnmente conocemos como el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda la numeración que nosotros contamos e infinito, eso se le llaman números naturales. Los números simétricos, que también después pudimos saber cuáles son esos números simétricos, están dentro de ellos los negativos. Y pues los números racionales, que también estuvimos trabajando y explicando con detenimiento cada uno de ellos. Recordemos que los números enteros básicamente son aquellos que no tienen decimales, que son positivos y son negativos. También abarca lo que es el cero. Sí, y pues básicamente son estos, ¿no? La clasificación de números enteros son los simétricos, los racionales, los negativos y positivos, y también abarca el cero, ¿ok? De ahí nos fuimos con lo que fue los números simétricos. En los números simétricos nosotros, primeramente que nada, aterrizábamos más bien a qué iba encaminado el término simétrico. Decíamos que es lo opuesto a un número. Por ejemplo, nosotros hablábamos que tenemos una recta numérica, ¿sí? En la recta numérica, recordemos que hay números tanto positivos como negativos, ¿sí? Positivos y hay negativos, y a mediación está el cero, ¿ok? Entonces, los números simétricos decíamos que era lo opuesto. Si yo tenía el 3, ¿sí? Por ejemplo, mi número 3, mi número simétrico, ¿sí? Si era el 3, ¿cuál iba a ser? Obviamente, pues el menos 3. Aquí abarcaba o tenía que ver mucho lo que era ley de signos. Decíamos que cuando dos signos son diferentes, se va a hacer una suma. Y cuando dos signos son iguales, se hace una resta. Porque también hablábamos que los números simétricos, o en este caso los números negativos, también tienen un número simétrico, que es lo opuesto. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es tu simétrico de menos 3 o cuál es el simétrico del simétrico menos 3? Es 3, ¿sí? Porque también es lo opuesto. Decíamos nosotros que aquí no había que confundirnos tanto en lo que son las terminaciones, en lo que son los términos de simétrico. Todos los negativos, nosotros ya los conocemos como negativos, pero también se los conoce como simétricos. Entonces, si yo te hago la siguiente pregunta, ¿cuál es el simétrico del número simétrico menos 5? Bueno, se escribe de esta manera, ¿sí? Y recordemos que menos menos es más, ¿no? Y del 5, pues es el 5. Entonces, el simétrico
del número simétrico menos 5 va a ser 5. ¿Sí? Básicamente esa fue la explicación de los números simétricos. Recordemos, siempre vamos a tratar de buscar palabras claves para poder entender los conceptos. No tanto aprenderlos, sino comprenderlos. Es lo que más importante, ¿no? En este momento importa. Por eso les decía, números enteros, traten de buscar palabras claves. Números enteros son todos los números que nosotros conocemos que no tienen fracción o que no tienen decimal. Esos son números enteros. Pueden ser positivos, negativos e incluso también entra el cero, ¿sí? Pero no puede entrar lo que es número decimal. El número decimal no entra dentro de la categoría de los números enteros. Por su parte, los números simétricos es todos los números son los opuestos a los positivos. Esos son los simétricos. Todo número opuesto al positivo, ¿sí? Y en este caso, todo número opuesto al negativo, en caso de que te estén preguntando el simétrico del simétrico negativo, ¿ok? Únicamente hay que entender esto o hay que como que resumirlo. Ya no creo prudente estar explicando otra vez lo mismo porque entonces los voy a enredar, ¿sí? De ahí nos vamos con lo que son los números racionales. Los números racionales decíamos que son el cociente de dos números enteros. También hay números racionales no enteros. ¿Y cuáles son estos? Pues son las fracciones. Nosotros decíamos que si teníamos un número, ¿no? Mi número entero es el 8. Y recordemos que el cociente, este término nosotros ya lo hemos escuchado en las divisiones. ¿Qué quiere decir? Que es el resultado, ¿sí? Si yo tengo mi número 8 y yo quiero saber cuál es mi número racional del 8, recordemos que para poderlo convertir en fracción, los números racionales son fracciones. Así de fácil. Un número racional son fracciones. ¿Ok? ¿Cómo puedo convertir yo mi entero en una fracción? Recordemos que cuando tenemos un entero, para convertirlo en fracción, únicamente se le pone un 1 abajo. Y este va a ser mi número racional del 8. Pero si yo ya voy a abarcar lo que son dos números enteros y los quiero convertir en fracción, recordemos que aquí es donde viene lo siguiente, ¿sí? Les decía yo el ejemplo de la pizza. Si yo tengo una pizza de 8 pedazos y van a ser 4 personas, ¿sí? Yo mi pareja de números es 8 y 4. ¿Cómo puedo convertir en fracción estos dos números? Pongo el 8 arriba y el 4 abajo. Y este es mi número racional no entero, porque recordemos que esta es mi fracción. Este sí es entero, ¿sí? Este sí se le conoce como número racional entero, porque este únicamente se le va a poner el 1 abajo, que es símbolo que este es un entero. En cambio, este no, porque ya aquí se hace una división. Es cuando entra lo que es el cociente, ¿sí? Hay que saber que cuántas partes o cuál es el resultado que va a dividir, que va a resultar de dividir 8 pedazos de pizza entre 4 personas. Y decíamos que si nosotros lo hacemos de manera mental, porque es una operación básica, es una operación muy fácil, 8 entre 4 nos da a 2, ¿cierto? Pero como estamos ocupando fracciones, decíamos que este 2 se va a dividir tanto el numerador como el denominador. Recordemos que en fracciones, lo que le hacemos al número de arriba, tenemos que hacérselo al número de abajo. No podemos arriba hacer una cosa y abajo hacer otra. Entonces, si yo el 8 lo divido entre 2, me va a resultar 4. Si yo el 4 lo divido entre 2, me va a resultar 2. Y recordemos que esto también se le llama simplificar. ¿Sí? Son fracciones equitativas. ¿Sí? Son iguales. De ahí, si yo quiero, puedo sacarle otra mitad hasta que me salga un número entero. ¿Sí? Que en este caso, sigo tomando el mismo número, ¿sí? 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Y fíjense aquí, yo ya logré que me salga mi número entero. Vean, este es igual a este. Únicamente tiene el 1 abajo y cuando tenemos un número que tiene el 1 abajo, aunque sea en fracción, es un número racional entero. Si encontramos un número como este, o dos números como este, es un número racional no entero, ¿ok? Hasta ahí sería la explicación de los números racionales.
Vuelvo a repetir, esto que yo acabo de hacer ahorita es como que una pequeña síntesis, un pequeño resumen, donde nada más vamos como que a aterrizar lo que ya aprendimos, lo que ya estuvimos trabajando a detalle en los días de la semana. Sí, únicamente recordemos, hay que buscar palabras claves que a nosotros nos digan o nos hagan entender de lo que estamos hablando, de lo que se nos va a hablar. En este caso, números enteros, cualquier número entero que no sea decimal. Puede ser positivo o negativo. Números simétricos son los negativos. Todo lo opuesto al número que nos están presentando. Si nos están presentando un número positivo, su simétrico va a ser un número negativo. Pero si nos están presentando un número negativo, su simétrico va a ser uno positivo. ¿Ok? Número racional. Recordemos, número racional únicamente es convertirlo a fracción. Hay fracciones que son enteras y fracciones que son no enteras, únicamente. ¿Ok? Bueno, espero esta pequeña, breve, pero concisa información te haya ayudado como que a aterrizar si todavía tienes por ahí alguna dudita pendiente. Y pues de igual manera te invito a que sigas repasando, a que sigas analizando los temas y pues aparte que también utilices el material de complemento que yo te estoy compartiendo en la plataforma, más que nada para ti, para que te pueda apoyar a entender un poquito más los temas que vamos a estar abarcando para después realizar las actividades con éxito. Sí, sin otra cuestión más que decir, te deseo que tengas un excelente fin de semana, échale muchísimas ganas, sigue repasando porque todavía los siguientes días de la semana que entra vamos a seguir trabajando con los exámenes y pues échale muchísimas ganas. Adiós.